Buenos días. My feeling about this year, I think, is very great. Because after the last match we played last year, before the ending of the season last year, it was a good game. And this year, I have a great feeling that we are going to do much, much better than what we did last year. I'm having confidence in the team, and the team, we believe that things is going to change for good this year. Dice James que tiene una sensación muy positiva porque el año terminó de forma muy buena con la victoria y todos se fueron evidentemente de vacaciones con una buena sensación y están confiados y optimistas de cara a estos próximos días, al año en general. Yeah, when I was starting playing, I feel good, I feel strong and better. After the injury, when I recover from the injury, things were a bit difficult because the team wasn't doing fine, and it was a bit hard for me and for the team also. But now, personally, now I'm feeling better, and I'm confident about myself also, and I'm confident about the team. Dice que efectivamente empezó jugando y las sensaciones eran muy positivas hasta que llegó la lesión, y evidentemente eso fue un parón importante, no pudo jugar, se desanimó un poco. Pero claro, esto se le fue pasando ahora al final del año, sobre todo con el último partido, que se sintió muy bien, se sintió a gusto, pudo jugar y por lo tanto ha terminado con una buena sensación, sobre todo de cara al futuro. Tanto a nivel personal, se siente muy fuerte, se siente bien, como en cuanto al equipo. Yeah, I feel very confident about Vitor Fernandez. He's a good coach. I think he has the feeling of a player as we speak to we good. He has a good technique quality to teach us. I'm very confident about him, and I believe with him in this team we are going to do better this year. Tiene muy buena sensación porque Víctor es muy buen entrenador, tiene mucha sensibilidad para conocer a los jugadores, para hablar con ellos, para detectar sus fortalezas. Y la sensación en líneas generales es muy buena y él piensa, James piensa que este año va a ser diferente. Yes, it was a surprise to me because when I was in Portugal, this news interview and so the team, I don't have that in Portugal. So all these interviews and the team, things, the fans, it was a surprise to me. But I believe with all this, I'm going to be stronger and much stronger. Sí que fue una sorpresa porque cuando jugaba en Portugal no existía ni la presión, ni las ruedas de prensa, ni tantas noticias como está habiendo aquí en Zaragoza. Por lo tanto, sí que fue una sorpresa, pero él piensa, está seguro que es una experiencia positiva y que le hará más fuerte convivir con ese entorno. There's the big changes when Vitor Fernandez arrived. Because we as a player, we all want to play and keep the ball within our possession. So I think that's what Vitor is giving unto us. It makes us keep ball in our possession. We don't lose ball anyhow. I think we build ball from defense to the midfield, from the midfield to attack. I think that's a good feeling for me, and I believe also it's a good feeling for the team also. So it's a good changes for we. Desde que está Víctor, todos quieren jugar, todos quieren tener el balón, todos sienten más entusiasmo desde la defensa al medio campo, al ataque, todos se sienten más comprometidos con el balón y eso se nota mucho. I appreciate the fans, the love they have for me, and I appreciate Zaragoza also. I believe I can stay more years in this club. But if I have like good opportunities, because we are playing this football to grow forward, not to stay in one place. So I believe I can play more, and if there is a good offer for me, I believe also the team will let me go also, because everyone wants good for each other. So if they want my good, then I want their good also. Dice que sí, que percibe y aprecia mucho el apoyo de la afición. Y le gusta mucho estar aquí. Se puede imaginar quedarse más años, crecer como futbolista, pero lógicamente si en un futuro llegara una oferta y el club le decidiera dejarle ir, pues podría ser beneficioso para ambas partes. Pero de momento él se siente muy a gusto aquí, tanto en el club como con el entorno. Going to Gijón to have a victory is very important for us, and I'm very confident in the team.
We are going stronger each day is training. And I believe going to Gigon, we having a victory, is one of the best for we to start this year. I believe we can have a victory with the confidence of the team. Efectivamente, yendo a Gijón, queremos ir a por la victoria porque sería fundamental. Están entrenando muy fuerte, están entrenando muy bien cada día con la idea de llevarse los tres puntos en este partido contra el Sporting. Y él está convencido que una victoria que es factible sería, les daría un paso importantísimo para el comienzo de este año. This year just started. I believe there is a lot of chance and there could be an opportunity for we to go up, if not to the playoff, because we have an opportunity and there is a lot of games to play. And I believe things is going to change. Things is going to get better little by little, time by time. We are going to get strong and we'll be the best in the second division this year. I believe that. Mm-hmm. Él está firmemente convencido de que este año van a ser el mejor equipo de la segunda división y él no descarta que el Zaragoza pueda llegar a los playoffs. Él cree que pueden lograr mucho más, que van a jugar bien y que van a estar ahí peleando y insiste en que cree que el Zaragoza va a ser en lo que quede de temporada el mejor equipo de la segunda división. Yeah, I'm adapting well about the city. It's a good city. It's a good place to stay. Mm-hmm. And where I'm living is a very nice place to stay. It's close to everywhere in the city. Mm-hmm. I can go to anywhere I wish to within a minute. So I'm happy for where I'm in the city. It's a good place. Es un sitio extraordinario para vivir. Se está adaptando muy bien. Le gusta mucho la ciudad y aparte de gustarle Zaragoza como ciudad, está muy muy bien situada para visitar otros lugares cercanos. En resumen, le gusta mucho y está muy a gusto.